Agradezco mucho a los señores comandantes y director de la policía su compañía hoy, lo mismo a los señores embajadores que amablemente han decidido presenciar esta rendición de cuentas. Empiezo reiterando la importancia que tiene este ejercicio para el fortalecimiento institucional de nuestra democracia. No es corriente que el sector defensa, por definición reservado, por definición austero en la publicidad, ajeno a la política, haga estas expresiones de responsabilidad y de llamado a la sociedad a hacer la auditoría cívica y a las instituciones de control a hacer la auditoría legal y política. De manera que encuentro esta reunión de la mayor importancia, es la segunda que tengo el honor de presidir. Día por día, hace un año, tomaba yo posesión del Ministerio de Defensa, el 20 de junio del 2015. Y cuando miro hacia atrás estos 12 meses de honor de ser ministro de Defensa, pero también de intenso trabajo con mis compañeros uniformados y civiles del ministerio, realmente me lleno de satisfacción. Por supuesto, sigue habiendo preocupaciones a las cuales también me voy a referir. Pero este año ha sido muy productivo, especialmente en una de las tradiciones que Colombia ya tiene en lo que va de este siglo XXI. Cuando a mí me preguntan cuál es el verbo que más ha conjugado Colombia en los últimos 16 o 15 años, yo digo el verbo reformar. Y en este año, lo primero que debo yo destacar es la puesta en práctica de un ejercicio que lleva ya varios años en el Comando General, en los comandos de las fuerzas, en las jefaturas de planeación, en la Dirección General de la Policía. Y es la transformación de nuestras fuerzas para poder adaptarse a esa nueva Colombia. Ya el ejército ha mostrado a la sociedad los puntos fundamentales de la transformación de su Estado Mayor. Ya se referirá el comandante del ejército en detalle a ese tema. Pero básicamente es una gran satisfacción poder ver que nuestro ejército ha adoptado una estructura que lo hace interoperable con los más importantes ejércitos del mundo y que le da responsabilidades en la planeación, en la operación, a un número mayor de sus altos oficiales, manteniendo, por supuesto, su poderío, su fuerza, el número de sus integrantes. Ha decidido el ejército en buena hora volver a los fundamentales de todo ejército moderno, de poder atender sus fronteras, los recursos naturales, etcétera, sin perder lo que hemos aprendido en la guerra bien, como es el funcionamiento de nuestras fuerzas especiales, de nuestra inteligencia, de nuestra movilidad. En las próximas semanas se hará igualmente pública la reforma de la Armada y de la FAC. Ya está también listo ese proceso de transformación que va en la misma línea: hacer interoperables nuestra Armada y nuestra Fuerza Aérea con las principales fuerzas del mundo. La policía, con el general Palomino inicialmente, con el general Nieto ahora, ha emprendido una labor de reforma interna, de depuración, de transparencia, que va desde la doctrina con la cual se entrenan nuestros policías, suboficiales y oficiales, hasta las formas de contratación, las formas de comunicación, que hacen que la Comisión Presidencial de Reforma a la Policía pueda entregar tranquilamente su informe en 2 o 3 semanas a partir de ahora. Igualmente, hemos hecho una reforma fundamental que yo anuncié a mi llegada, y es poder darle un mejor tratamiento a todos nuestros clientes en materia de sanidad y salud. Una comisión importantísima funcionó dándonos
las sugerencias para esta reforma a la cual se referirá el señor viceministro Pérez. Igualmente, hemos logrado altos niveles en la cooperación internacional con Centroamérica. Seguimos siendo el principal donante de cooperación en seguridad para esa zona del continente americano. Y en el Congreso han sido aprobados los tratados para regular esa cooperación con Naciones Unidas y con la Unión Europea, y ha avanzado el tratado para compartir información con la OTAN, al igual que hemos ejercido esa cooperación con Estados Unidos y Canadá principalmente, pero por supuesto con nuestro vecindario latinoamericano, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, etc. En materia de seguridad ciudadana, estuve revisando las cifras ayer, anoche, para ver realmente dónde podría existir duda sobre el mantenimiento de la tendencia a la mejoría en nuestras cifras de seguridad. Y la verdad es que pude comprobar que todos nuestros indicadores siguen siendo positivos. El más importante de ellos, homicidio. A finales del mes de mayo, ya inclusive cifras hasta junio, por ahí 15 o 16, la caída en el homicidio apunta otra vez 5%, o sea, 320 vidas salvadas con respecto al número de homicidios entre enero y junio de 2015. Ese es uno de los indicadores más importantes para realmente analizar dónde estamos en materia de seguridad. Y es el indicador más bajo en 40 años exactamente. Desde el año 76 no teníamos este indicador de homicidio donde está hoy, con una tasa por 100,000 que por fin ha roto el número 25. Y también en materia de extorsión, que era uno de los delitos que estaba hace un año creciendo más rápidamente. Hoy tenemos caída en la extorsión del 45% en todo el país. Eso quiere decir que nuestra inteligencia, nuestros gaulas militares y de policía, nuestra policía en los sitios y en los territorios, ha tenido éxito en la persecución como crimen organizado de la extorsión. Y este es uno de los aspectos que quisiera yo resaltar, cómo hemos podido en una muy apropiada colaboración con la Fiscalía General de la Nación, mirar estas expresiones de extorsión, de minería ilegal, de narcotráfico, de microextorsión, no como expresiones de delincuencia común y por lo tanto con una imputabilidad a sus autores de extorsión simple o robo simple o dosis mínima de narcotráfico, sino como crimen organizado en sus expresiones iniciales. Una banda que hace microtráfico en un municipio del Meta, más o menos retirado de Villavicencio, no es un grupo de jóvenes que está buscando cómo financiarse su desayuno del día siguiente. Hacen parte de unas estructuras de crimen organizado que responden de ahí, de las más pequeñas a unas más medianas y esas a unas más grandes. Esa visión de crimen organizado, también en las expresiones más pequeñas, nos ha dado un gran resultado y que puede verse sobre todo en este indicador de lucha contra la extorsión. Yo mismo he tenido la oportunidad de hacer 27 consejos de seguridad en todo el país. Me faltan todavía 4 departamentos, pero en general he podido cubrir con consejos de seguridad la casi totalidad de la geografía nacional. En materia de lucha contra el crimen organizado, recordar que en este año se dio de baja ni más ni menos que alias Megateo, realmente el genio del crimen de este siglo XXI, y que su ausencia de ciertos territorios colombianos se ve en el sentido de que la gente ha recuperado confianza, puede regresar a esos territorios,
y los intentos de ese crimen organizado por reinstaurar un jefe del tamaño de Megateo han sido realmente fallidos. Hemos dado de baja o hemos aprendido los más importantes cabecillas del clan ahora del Golfo, antes clan Úsuga, lo mismo de los otros dos grupos que se han caracterizado como los más importantes, grupos armados organizados llamados los Pelusos y los Puntilleros. Se expidió la directiva 15 del Ministerio con una caracterización por parte del Consejo Nacional de Seguridad para estos tres grupos que he mencionado, Clan del Golfo, Pelusos y Puntilleros, para poder autorizar a nuestra fuerza pública para usar todo su poderío contra esas tres estructuras con el fin de desmantelarlas y llevar a sus jefes a la justicia. Esa directiva ya está en plena aplicación y sigue la directiva 03 que había expedido la Fiscalía General en el mismo sentido. También en la lucha contra el crimen organizado creamos en la policía el bloque de búsqueda y en el ejército las brigadas de minería, antiminería criminal, con muy buenos éxitos. Ya el video del señor general Rodríguez lo ha insinuado, vamos a verlo con más detalle. Sobre todo en materia de minería criminal, debemos avanzar mucho más, es una de las grandes amenazas, no solo de financiación de la violencia, sino también de temas medioambientales graves. Pues en materia de interdicción al crimen organizado, en materia de narcotráfico, las cifras también son muy importantes. Entre el año 15 y lo que va corrido del 16, el total de toneladas de cocaína incautadas es de 400 toneladas. 400 toneladas valen 12 mil millones de dólares, queridos amigos, en apenas 18 meses. 290 toneladas entre junio del año 15 y este día en el que estamos hablando, 290 toneladas. Son cifras realmente históricas que tienen el buen lado de que somos capaces de hacer una interdicción de este tamaño masiva. Hemos incautado sumergibles, hemos mantenido la limpieza de nuestro cielo, de nuestro espacio aéreo en materia de su uso por el narcotráfico, hemos incautado en tierra insumos, cocaína, armas, con cifras realmente históricas. Pero la mala noticia es que por cuenta del aumento de las hectáreas de cocaína, de coca, perdón, también se ha aumentado la producción. Sin embargo, creemos que el neto con estos esfuerzos de interdicción sigue siendo menor que en años anteriores. En cuarto lugar, para mí es muy grato poder contarle al país la excelente relación que hoy tiene el sector defensa con la paz. Una relación que ha sido construida desde dentro, no ha sido impuesta. Una relación que generó intentos de división y de tentativa de participación en política de nuestras fuerzas hace un año largo. Que hoy significa que las fuerzas entienden perfectamente, porque lo han interiorizado, que de la paz se derivan beneficios para nuestros soldados y nuestros policías, para sus familias, porque como lo he repetido estas semanas, cuando se piensa en la paz en Colombia, casi nunca se piensa en las familias de nuestros soldados y policías que ponen pues todos los años entre 1.400 y 1.500 casos de asesinatos o de heridos. Y esa paz trae consecuencias positivas para nuestra gente, no solo los soldados y policías en acción, en el campo, sino también para aquellos que están sub judice. Hemos podido desde dentro, repito, armar unos principios de justicia transicional que puedan significar alivio para aquellos de nuestros hombres y mujeres que individualmente, con su propia responsabilidad, sin responsabilidad institucional, pues cruzaron el umbral de la ley y están hoy bajo los ojos de la justicia.
esa paz tiene que traer para ellos también soluciones. Hemos dado golpes al ELN en todo el territorio donde actúan. Y así lo seguiremos haciendo, hasta que el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, entienda que los tiempos de la lucha armada desaparecieron. Y que si tienen vocación política todavía, Colombia es una democracia que abre espacios para que esa presencia política desarmada esté allí, presente sus ideas y sus iniciativas. Pero seguiremos dando esos golpes al Ejército de Liberación Nacional hasta que esa convicción llegue a sus distintos mandos federados y que por lo tanto toman decisiones de una manera un tanto más difícil. En cuanto a leyes, este ha sido un año muy productivo. Está hoy para conciliación en el Congreso nuestro nuevo Código de Policía. No voy a detenerme en él porque le falta todavía esa aprobación. Lo haré esta tarde si hay esa conciliación, que esperamos que sea así. Pero ese código es el número 8 que se presenta en este siglo y solamente este ha tenido estos trámites ya finales para volverse ley. Una policía que va a tener un arsenal legal nuevo, adaptado a la tecnología, adaptado a la conectividad que tiene hoy nuestra sociedad, adaptado a las nuevas formas de crimen, adaptado a la necesidad de prevenir una mejor convivencia que hoy es la principal fuente de violencia en Colombia. No olvidemos que de los 11.000 o 11.500 homicidios que habrá este año, si quitamos el conflicto armado, quedamos en 11.000. 11.000 de los cuales la mitad, o sea 5.500 o 6.000, provienen de problemas de convivencia. También se aprobó el fuero penal militar, se aprobó la ley de primer empleo para dar un uso especial a la libreta militar, que esperamos tenga éxito y que estará bajo permanente estudio. Ya mencioné los acuerdos internacionales de Naciones Unidas y la Unión Europea. Avanzó el proyecto de ley de reclutamiento en el Congreso, avanzó el Código Disciplinario Militar y se abolió el rango de teniente general, como había sido pedido por el mando. De manera que aquí quiero yo públicamente hacer un reconocimiento muy especial al Congreso de la República, a las comisiones segundas de Senado y Cámara y a las plenarias. Han sido para nuestra fuerza un motor de apoyo político muy importante que ha dado resultados legislativos, gracias a sus mesas directivas, a los ponentes y en general a todos los congresistas. También en materia de jurisprudencia avanzamos sobre los fallos, por ejemplo, para el llamado a calificar servicios, que es una de las herramientas más importantes de la estructura piramidal de nuestra fuerza pública. También gracias a las Cortes por esos fallos. Y hemos expedido 8.000 libretas militares para víctimas del conflicto armado. Esa es una de las noticias más trascendentes para que las víctimas tengan todo su paquete de identidad al día frente al Estado. Y los trámites de la libreta militar pues ya son en 2 días. Quiero finalizar con 2 temas. El primero, la preocupación del gobierno sobre las hectáreas en materia de coca. Para eso hemos inventado un nuevo plan antinarcóticos de la mano de los Estados Unidos, de la mano de nuestros demás países cooperantes, que está empezando apenas a ser aplicado en el territorio. Incluye la fumigación manual y terrestre. Pero hace énfasis en la interdicción. Vamos a seguir con interdicción de cocaína, vamos a seguir con destrucción de laboratorios. Este año llevamos varios miles de laboratorios destruidos ya y vamos a seguir con nuestro espacio aéreo y nuestros mares limpios de narcotráfico. Pero tenemos esa preocupación que cuando yo llegué al ministerio estaba ya en la preocupación del señor presidente Santos, porque es uno de los retos grandes de aquí al final del gobierno. Y termino simplemente recordando a esos hombres y mujeres
que fallecieron de nuestras fuerzas en combate, que fallecieron en accidentes aéreos terribles, como los que hubo en el segundo semestre del año pasado en la policía, en la Fuerza Aérea. A nuestros hombres y mujeres atacados por el crimen organizado, por la delincuencia. Para todos ellos, un pensamiento hoy, como lo hemos hecho al iniciar esta rendición de cuentas. Cierro simplemente diciendo que es un orgullo para mí, un verdadero honor tener esta cúpula militar y de policía. El país puede sentirse tranquilo en manos de estos caballeros generales de la República que con sus años de servicio y sus hojas transparentes nos han llevado a la paz. Porque como dice el presidente Santos, sin duda la paz es nuestra victoria. Yo quiero cerrar esta audiencia nuevamente agradeciéndoles a los señores oficiales, a los comandantes, a los señores suboficiales, soldados, policías, al personal civil, compañero de trabajo de esta labor del ministerio por los logros obtenidos en estos meses. He sido defensor desde que llegué al ministerio de la no deliberancia de nuestras fuerzas. He sido defensor de las fuerzas frente a los embates de la política partidista y electoral. Y por esa misma razón es que he dicho que en estas semanas que vienen de alta temperatura política, la mejor manera de mantener esa no deliberancia, esa no participación política, esa unidad frente al Estado de nuestras fuerzas, consiste en trasladar a los corazones de nuestros policías y soldados la paz como la victoria de nuestras fuerzas. Es la manera de que cada soldado y policía y cada una de los miembros de sus familias entiendan que ese fin del conflicto que estamos negociando se logró por el sacrificio de nuestra fuerza pública y que el fin del conflicto y la construcción de la paz beneficiará también la tranquilidad de las familias de nuestros soldados y policías. Aquellos que dicen que los soldados y policías de Colombia no tienen derecho a arraigar en su corazón la paz y la reconciliación, desconocen la victoria de nuestras Fuerzas Armadas. Curiosamente, quienes más dicen defenderlas, más desconocen esa victoria. Estamos cerca a la paz en Colombia porque nuestras Fuerzas Armadas nos dieron la victoria. Muchas gracias a todos.